Entonces cuéntame del lío de Moza, Santiago y Alessandra. Bueno, mira, en la gira de Vaqueró, yo siempre vi a Alessandra detrás de nosotros, ¿no? En todos los conciertos, iba al hotel. Te voy a dar esas primicias, yo no sé si muchos lo saben, pero ella estaba mangando, digamos, era la esposa de Alofoco. ¿Qué? ¿Cómo fue? Sobre la demanda que viene contra Santiago Matías. Bueno, mira, yo hablé con mi abogado, hace una demanda aquí en Alemania. En contra. ¿Vas a demandar solamente a Santiago o también a Bombón? Y lo echaron a la basura como si fuera basura, porque eran venganza, le puñalearon a otro. Eso no lo sabía nadie. ¿Por qué tú consideras que él te atribuye esa responsabilidad de la muerte de Monkey Black? Mientras rompiendo daba dinero, era el mejor. La maldita comenzó de fiesta casi después de un año, fue conmigo. ¿Crees tú que tú pudiste haber hecho más para ayudar a que el mono viniera al país? Porque yo tenía el lápiz consciente, que le había enviado 10 mil euros. Y el mono, levántate que ya no vamos para el aeropuerto. ¿Sabes lo que me contestó? ¿Tú sabes quién se me quería quedar en Europa? El poeta. ¿Por qué también tú entiendes que él se quería quedar? Que tenía problemas en República Dominicana, me decía. Lo que pasa es que yo hice una psicopatada con el tema de Soy Playa. ¿Qué te decís? Ay, María Santísima. Mira, a mí me llamaba siempre Melimel. Yo dormí en el piso y yo me fui a vivir con la materialista a su casa. Si el mundo le va a decir, ella no va a dormir aquí. Y yo me iba loco de mi propia casa, mi chava. Por favor, no me dejen morir. Posibilidades de él sobrevivir porque se murió ahogado. Tampoco el mundo era fácil, te voy a decir la verdad. Y yo dije, loco, bajen al mono. Muchacho, para bajar al mono esa tarima fue un lío. Y zumbó el micrófono. A César lo van a matar ese día. ¿Sabes cuándo lo mataron? Ahora vamos a entrar, señores, al fuego. El problema es Vaqueró a los Focus Bombón. Vaqueró un día me dice, frustrado, triste en Italia. Lo estafaron. Cuando chimbaran en Europa, no hay un acuerdo económico. Se fue a vivir a la casa del insuperable y Toxicro. Hasta que ellos se pusieran en precio. Y Chelochá también se comunicó conmigo que no quería más con ellos porque lo estaban engañando. El API Concierto, cuando regresó de Europa, quedaron enemigos. Y a los Focus me tenía prohibido hablar del API Concierto. Villano San, por ejemplo. Lo vi yo llorando, loco. Y yo tengo que hablar en contra de Vaqueró. Yo le dije, no, porque Vaqueró es mi amigo. Y tú sabes lo que me dijo Bombón. Saque ese maldito cuero de la guagua. Alofoque me pidió a mi diario 20 euros y yo se lo daba. Bad Bunny hizo la primera gira con Alofoque. Hizo la segunda. Amenazó una vez a Arcángel, pero amenazó de muerte también. Arcángel tuvo la gira por temor de que Alofoque le haga algo. Porque. ¿Cómo fue? Óyeme, la mayoría de los artistas urbanos no quieren saber de Alofoque. Él llamó a la embajada de Alemania para decir que yo estoy traficando mano en Europa. El equipo de pasaporte, eso es ilegal. Quiero decirle que yo hago responsable cualquier cosa que me pase a los Focus y a Bombón Producto. Y que descuiden que su demanda viene. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones como te estoy mostrando en pantalla. Presiona me gusta, deja tu comentario, compártelo en todas tus redes sociales. Esta es la industria.